we ningaba kuamana mana putumine ningata suira na kininga niuna la toitoi ofichita vika na ochapaka takana riki ningato mito kuham hain atatiam to kutim choheta arap cha hohe hohe ora ora richohe atepe atanoko mairingan no roki mana matue takane mairingan e hok hakahuli rifai. Huatuso creció con el cacao. Desde tiempos más atrás en la memoria, el cultivo del fruto forjó a este pueblo, ubicado al norte, muy al norte de Costa Rica, donde ahora los delgados zacatales crecen a sus anchas, hasta donde se los permite el hambriento ganado. Existió el cacao, el caju, el fruto que el dios Maleku, Tohoku, dio con buena voluntad a estas mujeres y hombres. Poseer el cacao es un signo de buen ver para las deidades Malecus. Pero este cultivo, salvaje y pleno, ha peregrinado por oscuros pasajes y también por profundos y constantes renaceres. Nosotros los Malecus somos una tribu, ¿verdad? Estamos situados en la zona norte de nuestro país. Nuestra tribu se trasladaba, por ejemplo, a lo que es cerca del volcán Arenal, la cordillera de Guanacaste, que es donde están toda la naciente de los ríos, que son los sitios sagrados, lo que es la frontera con Nicaragua, Upala. Si nos vamos aquí un poco más al norte, ¿verdad?, en esta dirección, vamos a encontrar lo que es el humedal Caño Negro, que es un sitio de cacería ancestral de nuestra tribu Maleku. Más sin embargo, el pueblo nuestro, Maleku, siempre fue sedentario. Tanto así que no tuvimos contacto con ninguna otra tribu, ¿verdad? El mismo Costa Rica, siempre vivimos aquí de una manera aislada. Por eso es que esto fue decretado como Reserva Maleku en 1977. Se dice que el primer contacto con personas no Maleku fue en los primeros años de los 1700. Maíz, pejibaye y, por supuesto, cacao. Estos eran los cultivos de los Maleku, indios guerreros de Río Frío, como les llamaban los franciscanos. La historia de invasión y cambio de costumbres se conoce ya, pero el cacao, con su humo, su oscuridad y su calor, siguió presente en los mundos espirituales malecos. Nitinakiye, nachayubo, banachilla, nariki, opeme kahuyu y kijeringe, o yupeme niyu kijerimame kahuli, takanano konaihi toku fisiak. Hacíamos la bebida tradicional del chocolate, que en mi idioma o en mi lenguaje se llama cahuli, que esa era una bebida muy sagrada. Antes de tomarlos, nos encomendábamos al Tohoku, que es Dios, ¿verdad?, del Maleku. Aquello era muy, muy bello, muy bueno, era una alegría y nosotros teníamos una felicidad, una paz. Ningaba nija, mae rojo canan en la riquininga, crija taca, ni yo kin 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 de un emana me cajú, y kimana me atepe ni hip coquicumana malaca, atalaca mama caste caste en etue. En aquellos tiempos, pues nosotros teníamos muchos cacao, en realidad mi abuelo tenía cualquier cantidad de cacao. Esa era la moneda que había en aquellos tiempos. Nosotros agarrábamos el cacao, lo asoleábamos, se vendía, íbamos hasta los chiles, casi a pies a vender. Había gente que tenía su facilidad, ¿verdad?, que nos tomaban el producto. Él se llamó Emidio Cruz.
Estas mismas variedades que le pertenecían a los malecos son las mismas variedades que mi abuelo empezó a plantar en el año 1895 aquí en esta finca. Los cacao, digamos, nosotros le llamamos malecos porque desde tiempo inmemorial Guatuso produce cacao, pero eran los malecos, legalmente los dueños del cacao. El cacao nosotros lo teníamos sembrado al igualmente en el Río de la Muerte. Surgió un interés particular por los árboles de caucho, cuya savia, una emulsión lechosa llamada látex, mal inspiró la ambición humana. Estimada en más de 5.000 personas, con la invasión de los uleros, la tribu malecu fue reducida a un número entre 600 y 300 personas aproximadamente. Vinieron detrás del caucho y no salieron ilesos. Los malecu dieron guerra, emboscadas. Ellos fueron la resistencia a finales del siglo XIX. Pero el ejercicio de la dominación socavó a esta comunidad con el dolor y la pena de muerte que ellos no conocían. Los uleros incluso tuvieron la osadía de secuestrar a mujeres malecus, una sangre que ni con toda la savia del caucho se puede pagar. ¡Viva Guatuso! ¡Viva Guatuso! ¡Viva Guatuso, la cuna del cacao! ¡Viva Guatuso! ¡Viva Guatuso! La cuna del cacao. Viva Guatuso, la cuna así le han cacao. Nombrado. Guatuso. Se fundó desde el cacao y por eso es que sus personas tienen la piel color chocolate. Mi papá tenía todos estos cacaotales. Ahora son modernos porque los habíamos botado cuando vino la monilia. Pero antes de eso, todo esto eran cacaotales enormes. Eran árboles grandes, enormes árboles, ¿verdad? Cuando yo comencé a caminar y a ver los cacaotales, ya eran cacao viejo, digamos. Se secaba y se vendía a los comerciantes. Lo llevaban al lado a San Carlos, Nicaragua, a venderlos a Nicaragua por el río Frío. De Cabanga veníamos siempre aquí a Guatuso, nos veníamos a pie. Y habían cacaos, digamos, era la calle de tierra. Y cacao a los dos lados. Y no habían cercas. Entonces uno se metía y ahí agarraba las cacas que uno quería comerse. En esa época todo era montaña, eran trillos. Las escuelas estaban en un lugarcito retirado de los pueblitos. Uno pasaba sobre los grandes cortes de cacao y uno ya tenía los árboles escogidos que uno pasaba cortándose una mazorca, se la comía ahí al pie del árbol y echaba dos más. Una era para el camino y la otra era para el recreo. Pero no solo chupábamos, nos tragábamos los granos porque era la comida de nosotros. Nos comíamos la placenta, nos comíamos todo. Entonces, nos criamos con cacao. Me cuenta mi papá que el cacao no tenía enfermedad. Y mi abuelo, cuando vino la primera enfermedad que se llama fitoctor o mazorca negra, para los años 1910-1912, se perdió el cacao real, que es de almendra blanca. Entonces mi abuelo vuelve a sembrar para 1917, fueron los cacaos que todo el mundo conoció en Guatuso. Esos cacaos no duraron y produjeron hasta el año 1982, cuando llega la monilia, que es otro hongo. Comenzamos a notar que teníamos algunas pajas, ¿verdad?, en la fruta, en las hojas, se hacían manchas como un lunar. Comenzó un poquito ahí con manchita y después ya agarraba el polvo blanco. Hasta que ahí no podíamos dominar la afectación del cultivo. Todos los días cortábamos 5 mazorcas o 7 por árbol, pero botada. Fue desapareciendo el cacao, fue cambiando ya el sistema. Y fue apareciendo ya la ganadería y más fuerte el grano vacío. Conforme fueron pasando los días, fue desapareciendo el cacao. Llegó un momento que se desapareció. El cacao desapareció. Sus raíces fueron arrancadas. Los paisajes verdes con sus pintas de colores naranjas, amarillos, rojos y violetas pasaron a ser un liso patrón de un solo color, sabor y olor a piña.
Pero estas raíces cacaoteras no desaparecieron de todos los corazones guatuseños. Ahora nuevas figuras empezaron a empoderarse y a llenarse de cacao. Las mujeres. Bueno, el cacao estoy vinculada desde el 2004, que estábamos en una organización campesina y nos dieron una donación de 700 árboles ya mejorados. Me capacité por 3 meses y me enamoré del cacao, digamos. Hace aproximadamente 20 años conozco el cacao. Para nosotros es un cultivo muy amigable, tanto a nivel ambiental como a nivel familiar, que por alguna razón me siento estresada, me siento con algún tipo de malestar emocional, yo me meto a mi plantación de cacao y ahí soy feliz. Sí, yo me considero una líder comunal porque desde que yo entré aquí a esta zona, yo he trabajado, digamos, en los comités, en la lucha por la tierra. No había aquí caminos todavía, había muchas necesidades. Es muy importante que las mujeres estemos en esta área también, porque es una forma de enseñarles, no sé, pienso yo a los jóvenes y a alguna gente que por ahí todavía existe el machismo, de que las mujeres también podemos y que es un trabajo común y corriente que también lo podemos desarrollar las mujeres. Lo que le diría a las mujeres es de que participen, que participen en los talleres, participen en las comisiones, en las juntas directivas. Uno todos los días aprende de todo, dejar el miedo. A veces es el miedo el que no lo deja uno participar. Y al miedo hay que superarlo con fuerza, con el fuego, con ese calor que nos envuelve en la esperanza, que nos lleva desde el recuerdo a momentos acogedores, que suceden en donde hay fuego y calor, en las cocinas. Es en este espacio cálido donde sucede la alquimia. El olor a cacao tostado seguramente despierta más allá de los 5 sentidos de quienes cuidan de esta semilla. Soy consumidora de cacao 100%. Me gusta el cacao tomarlo en la mañana, sin azúcar, en agua. Bueno, debería de comer cacao porque es saludable. Ojalá el cacao, por eso se está haciendo la fuercita, para que sea orgánico. Y que usted ve que los indígenas ya antes lo usaban para como medicinal. El chocolate es para purificar el estómago. Segundo, el aceite para untarnos en el rostro para cualquier quemadura. Y si no había azúcar, entonces combinamos la miel del cacao para echarle a la chicha. Recuerdo cuando llegaba donde mi abuela, entonces me daba un fresco y yo nunca sabía de qué era ese fresco, pero siempre tenía la duda que por qué era tan extraño. Ya me ganó la curiosidad y le pregunté qué era y me dijo que era fresco de cacao, hecho nada más de la baba. El gusto mío de el chocolate era batido, hacer el chocolate, es decir, cuando eso casi no habían, esas confites y esas cosas, era la bebida preferida, porque el café es un vicio de día a día, pero para la tarde hacía un chocolatico y ya así sabe. Un cultivo de cacao para mí es como un gran laboratorio que emana la vida. Eso es lo que yo creo. No veo el cacao solo como el producto que me trae mi dinero, sino un producto que produzco aire puro, produzco alimento para muchos insectos y animales, pero también produzco frutas para mí y un medio ambiente. El cacao me transmite vida, me transmite alegría. El sabor del fruto es agradable, es dulce, entonces le da alegría a uno. A mí me da mucha alegría venir al cacaotal. Yo cuando llegué aquí lo que me gustó fue el río y la montaña y todo eso, porque yo lo que quería era sostener el ambiente. Yo todo el cacao que tengo lo tengo sembrado también en el río. Yo no mato una chiza, yo no mato una lora, yo no mato, es decir, más bien le siembro cosas y yo para eso siembro bastante. Entonces vivo feliz. Felicidad y esfuerzo.
entre muchas otras cualidades, es lo que genera dedicarse a cultivar cacao. Para la comunidad cacaotera de Guatuso, cuidar esta semilla y convertirla nuevamente en una actividad económica sustentable trae consigo la necesidad de juntarse, de hacerlo colectivo. Y empieza así una nueva vida del cacao guatuseño en el año 2011, cuando se constituye la Asociación de Productoras y Productores Agroambientalistas de Cacao, ASOPAC. En Guatuso, los productores venían sufriendo mucho y que ninguno de los cultivos que por impulso del gobierno habían dado los resultados necesarios. Y se retomó y se llegó a la conclusión que siempre los productos o plantas que estaban en la historia y en los pueblos, eso era la alternativa. Como siempre, usted sabe, toda organización existe es por las necesidades que hay. Más hemos hablado es por la recuperación del cacao, porque antes era aquí una zona cacaotera. Entonces, era cómo recuperar el cacao. Una reunión en Guatuso para el cacao. Y yo sabía donde había unos palos de cacao aquí donde un amigo, y estaban en el monte, es decir, y no tenían enfermedades. Y entonces traje semilla y ya me hice, es decir, me llegué a ASOPAC. Hoy, por la sigla ASOPAC, que es la asociación que estamos integrados, más de 80 productores de cacao. El productor debe de ir cambiando en cómo, en el sistema de manejo, en el sistema de siembra, ya teniendo un poco más de cuidado con lo que es post cosecha y cosecha. Por eso la idea ahora de ASOPAC es eso, que la gente que vaya a sembrar, cómo enseñarle primero qué son los pasos para llegar a la siembra, para que ellos no tengan los mismos errores que tal vez tuvimos nosotros. Bueno, yo creo que el logro que ha tenido ASOPAC es de que con todo lo que se ha hecho, son los proyectitos que hemos hecho y también la gente, las instituciones y los contactos que se han hecho, que tenemos ahora, y que realmente se ha dado a conocer más a ASOPAC. O sea, ya lo reconocen más a ASOPAC como una asociación de cacao. Y enseñarle a nuestros niños, a nuestros nietos y a todo el cantón para que ellos vean lo que el cacao nos puede dar a nosotros. Deseara que más jóvenes se involucraran y que ellos mismos, o sea, hijos de productores, que le ayudaran a sus padres, a sus abuelos en el cultivo. Y es algo que a ellos les gusta también. De hecho, en casa, acá el más chiquito de la casa es el que injerta. Usted apenas tiene 12 años y le gusta mucho, ¿verdad? Y es muy bonito eso, porque ya él puede enseñar a los que siguen pequeñitos y a los que quieran aprender. Guatuso tiene un conocimiento ancestral sobre los cultivos de cacao y sabe que la calidad de un chocolate empieza desde la semilla. Y en la búsqueda de hacer sostenible esta nueva economía del cacao, han surgido novedosos productos, cuyo valor agregado les potencia aún más. Pequeñas y grandes industrias chocolateras, a nivel nacional e internacional, pueden tener la exclusividad de elaborar una chocolatería con cacao fino de aroma guatuseño. Si nosotros posesionamos el cacao guatuso, pero especialmente el Cantón 15, provincia de La Abuela, y estos cacaos los damos a conocer al mundo, ¿qué va a pasar? El mundo de nosotros, que es un mundo algo pequeño, va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta fruta o este fruto tan apreciado, que todo el mundo conoce como chocolate, pero que nosotros lo conocemos como cacao, pero sin cacao no hay chocolate. Entonces eso significa que este cacao, que es el fruto apreciado de nosotros, se convierta en chocolate, pero que Guatuso sea una potencia en cacao. Entonces, logros, distintos espacios de discusión político, de instituciones y sociedad civil, ¿verdad? A nivel de universidades también, el tema de investigación,
¿verdad? O también de apoyo en cooperación. Ese es un gran logro que ya hoy Guatuzo, después de estar enterrado, este ya de Guatuzo está siendo identificado y reconocido como un cantón que fue y existió el cacao desde años innumerables. ¿Por qué es importante organizarse? Bueno, porque organizados en grupo tenemos mucho más peso, mucho más poder que siendo uno solo. Siempre se ha dicho el dicho aquel de que una sola golondrina no hace lluvia. Cacao, unión, vida y progreso. Esa es la frase que está en el mural. Que yo sé que el cacao me da esa facilidad de yo innovar, de yo hacer lo que yo quiera con el cacao, siempre que el cacao me lo permita, ¿verdad? Sin quitarle ese poder que yo le digo que el cacao tiene un poder divino, un poder riquísimo en lo que es el sabor, en lo que es la energía también que nos da a nosotros. Nakita maraki mana manini ni ngamana manani hana ikitu ta kahu paito moniki moniki miki komana ma toku wafali ata tia ni umki herri mana ma kahu ata kolongo fa chi kahu mana ma kuruan